El nuevo capítulo de la novela del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un nuevo escándalo rodea al concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado. Ahora las pugnas surgen al interior de la Comisión de la Selección. Francisco Toral, secretario de esta instancia, dirigió una carta al presidente de la Comisión, Marco Chalco, en la que detalla varias irregularidades en la toma de prueba escrita. Según Toral, la subcoordinadora del área tecnológica del Consejo advirtió de fallas en los equipos luego de problemas en el fluido eléctrico, donde se tomaron las pruebas escritas a los aspirantes. A decir del secretario, sus advertencias verbales fueron ignoradas y por eso recurrió a este medio, un oficio. De allí que solicitó que se anule la sesión 14 del domingo de 1 de octubre, donde se resolvió informar de calificación de la prueba escrita. Sin embargo, dentro del proceso público del concurso, no se han difundido dichos resultados. Ahora, después de que trascendió esta misiva, el Consejo de Participación Ciudadana emitió un comunicado que vamos a ver a continuación, enfatizando que el proceso de designación de esta autoridad continúa en sus fases de impugnación y recalificación de ser el caso. Para la tarde de ayer, lunes 2 de octubre, prevista una declaración de prensa de Allen Berbera, se canceló. Pero Chalco, en cambio, no se ha pronunciado tampoco sobre estas denuncias. No es la única novedad. Vuelve con cámaras John. También el Consejo de Participación Ciudadana dijo chao a la veeduría. Y para retomar la mala racha del Consejo, la conformación de la veeduría ciudadana para revisar las actuaciones de la Corte Constitucional sufrió otro revés. La Corte de Justicia de Manabí aceptó el recurso de apelación de la Procuraduría General del Estado y revocó la sentencia del juez de Montecristi, Leibir Quimis, de dar paso a la conformación de esa instancia. Tema que tiene al borde de la destitución a Allen Berbera y otros tres consejeros, bastante bravos algunos. La Corte envió copia de la resolución al Consejo de la Judicatura para que revise un posible error inexcusable en la actuación del magistrado, infracción por la que podría ser destituido. 5 días antes de esta resolución, Vera había suspendido la conformación de dicha veeduría. Mientras, una semana después de la audiencia pública, la Corte Constitucional aún no decide la suerte de Vera y compañía.